¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Iniciando un nuevo módulo, una nueva etapa de este curso anual México 1917-2017, comenzaremos a abordar la década de 1960, cada vez más cercanos a nuestro tiempo. Escucharán noticias que les son muy cercanas, la llegada del hombre a la luna en la década de 1960, el asunto de la Guerra Fría. En fin, hay infinidad de guerras en el mundo, el movimiento cultural de 1968 que ha sido decisivo para la democratización de nuestras sociedades tuvo lugar en este periodo junto con un montón de crisis económicas, conflictos sociales, arreglos políticos que ustedes verán a lo largo de las siguientes conferencias. Iniciamos el curso de la década de 1960 con la participación del embajador Walter Astié Burgos. Ustedes ya lo conocen, ya ha dado conferencias sobre contexto internacional en los módulos anteriores y también ha sido conferencista de diversos temas aquí en el INERM. Bien, para abreviar, ustedes recordarán, el embajador Walter Astié Burgos es especialista en relaciones internacionales, realizó sus estudios por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta con un amplio currículum en el servicio exterior mexicano, desempeñando diferentes funciones en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa. También ha sido profesor tanto de la UNAM como de otras instituciones como la Universidad Iberoamericana, el ITAM, el TEC de Monterrey, el CIDE, la Universidad Anáhuac, México Sur, en fin, es todo un académico reconocido, autor de 11 libros, entre los que destacamos los siguientes títulos, apuesto que en diferentes librerías los pueden encontrar, bibliotecas por supuesto, Encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos en el siglo XX, del Porfiriato a la Guerra Fría, una edición de 2007. Asimismo, 6 siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, la relación triangular Europa-México-Estados Unidos, editado en 2013. La tarde de hoy, el embajador Walter Astié Burgos nos ofrecerá un panorama sobre el contexto internacional en la década de 1960. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, señor Guerrero. Mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes y mi agradecimiento a la directora del instituto, mi querida amiga Patricia Galeana, por haberme invitado nuevamente. Pues como ustedes saben, ya he dado varios contextos internacionales de varias décadas pasadas y lamento que la última vez me tardé 3 horas y hubo varios valientes de ustedes que se quedaron hasta el final y yo ni cuenta me di que ya había pasado 3 horas, pero hoy prometo no excederme como lo hice la última vez y aquí tengo el reloj enfrente de mí para estar seguro de que cumplo los horarios y no los detengo aquí más tiempo de lo necesario. Pues como indicó el señor Guerrero, vamos a ver hoy es el contexto internacional de la década de los 80, que fue porque yo creo que la inmensa mayoría de los que veo aquí la vivieron, ¿verdad? Fue una era de grandes cambios y grandes transformaciones. Yo básicamente pues me voy a referir al contexto internacional, a las transformaciones que hubo en el escenario internacional y ya otras personas hablarán de los cambios que hubo en el interior del país. En principio, quisiera yo recordarles, aunque ya lo han de haber visto. Pues no me quiere cambiar. Ahí está. Bueno, estamos hablando de la Guerra Fría, que por lo que veo, pues muchos aquí somos hijos de la Guerra Fría. Y quiero decirles como antecedente, esto ya lo han de haber visto. Pero la Guerra Fría fue un largo proceso de más de 40 años que podemos dividir en 3 periodos. El primer periodo se inició en el año de 1945 y duró más o menos hasta el año de 1960, 61, 62. Y de ahí terminó, y ahora vamos a señalar las razones por qué terminó, y se inició una segunda época de la Guerra Fría, que fue de los años 60
a los años 80, cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia en Estados Unidos y modificó o terminó lo que se llamó el periodo de la detente que había surgido en las 60, ahorita explicaremos qué fue, y se recrudeció la Guerra Fría y tuvo su nuevo ímpetu final, que fue otro periodo de serias tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que se prolongó hasta el año de 1989, que fue el tercer gran periodo de la Guerra Fría, y que es cuando terminó la Guerra Fría. Estrictamente la Guerra Fría no terminó en 1989, sino que se recordarán, en ese año se derribó el Muro de Berlín, que era el gran símbolo de la Guerra Fría, y pues se considera que ahí terminó, aunque realmente terminó un poco después, en 91, cuando Boris Yeltsin desapareció el sistema comunista y la Unión Soviética y se creó la Federación Rusa, y pues ahí, con todo esto se acabó la enemistad tan brutal que había habido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que fue lo que dio pie para el surgimiento de la Guerra Fría. Y hoy estamos viviendo una época aberrante, pues que vemos que el señor Trump pues llegó a la presidencia con la ayuda de los rusos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una locura lo que estamos viendo. Su enemigo histórico tradicional, pues ahora resulta que ayuda a poner al presidente de Estados Unidos, pero en fin, eso es tema de otro día lo comentaremos, pero pues les aseguro, si buscan ustedes, hoy salió un artículo mío en el Universal, no se publicó en el periódico, sino en internet, y hablo precisamente de los turbios nexos que hay entre Trump y sus gentes con Putin, sobre todo en negocios del petróleo, y que mucho explica por qué hay este vínculo ahí tan oscuro. Pero en fin, y que bueno, va a terminar en lo que se está llamando el Russian Gate, que va a acabar renunciando, van a tener que quitar al señor Trump de la presidencia. Bueno, les decía yo, aquí tienen una imagen de la famosa reunión de Yalta, al casi concluir la Segunda Guerra Mundial, de los que se llaman los tres grandes. Ahí está el presidente Roosevelt, que como pueden ver ya estaba bastante enfermo, está Churchill y está Joseph Stalin. Y aquí lo paradójico es de que pues estos fueron los tres grandes líderes, los tres grandes amigos o socios, aliados, que lograron la derrota de Hitler y del Eje en general, de sus dos socios, Japón e Italia, ¿verdad? Pero curiosamente en esa reunión de Yalta de 1945, en que estaba por terminar, todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial, se reunieron más o menos para definir cuáles eran los siguientes pasos a dar ya hacia la consecución del fin de la Guerra Fría y qué es lo que iban a hacer para la paz que se avecinaba y demás. Pero en ese momento, pues comenzó, repito, sin haber terminado la Segunda Guerra Mundial todavía, porque todavía no estaba totalmente derrotado Hitler ni se había suicidado, pero ya en ese momento se inició una nueva guerra, que fue la Guerra Fría. ¿Y por qué se llamó Guerra Fría? Pues simplemente porque, afortunadamente, nunca fue caliente, porque si hubiera sido caliente, o sea, con balazos y cañonazos, como ya teníamos armas nucleares, pues hubiera sido una guerra nuclear. Y si eso hubiera ocurrido, que ahorita vamos a ver cuándo estuvo a punto de ocurrir, si eso hubiera ocurrido, pues no estaríamos aquí platicándolo, ¿verdad? Porque hubiéramos desaparecido todos de la faz de la Tierra. Pero el caso es que en esta reunión, en que ya digamos en cierta forma, pues iban a distribuirse las ganancias de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en esta reunión, pues Stalin simplemente lo que dijo es: señores, queridos aliados, amigos míos, pues yo quiero decirles que aquel ejército que liberó los territorios ocupados por los nazis, nuestros enemigos, pues tiene el derecho de imponer en esos territorios ya liberados su propia ideología. Lo cual quería decir que los territorios que habían sido liberados por el Ejército Rojo se volvían comunistas, ¿verdad? Pues las realidades son esas, ¿no? Pues obviamente Hitler no iba a dejar de que después del esfuerzo de la Unión Soviética de liberar y pues que lo llaman ellos la guerra patria, que murieron más de 20 millones de rusos, ¿verdad? Pues iba a liberar aquellos territorios, sobre todo de Europa del Este,
ocupados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial para que se volvieran del campo enemigo capitalistas occidentales. Y dijo, yo ahí tomé eso, los liberé y esos países se vuelven comunistas. Y entonces eso implicó que el mundo comenzara a dividirse de forma bipolar, este o este. O sea, o estás conmigo o estás en contra mía, ¿verdad? Y de ahí, bueno, obviamente a Churchill y a Roosevelt no les gustó para nada semejante cosa, pero bueno, todavía no salían de una guerra y no iban a entrar en otra guerra caliente. Y dijeron, pues ni modo, ya, ¿qué hacemos, verdad? Pero chiste ahí en ese momento, pues todavía era acabar de derrotar a las fuerzas de Hitler y etcétera, etcétera. Pero paradójicamente, pues si así es la historia, pues desde ser los grandes aliados, de repente se convirtieron en los grandes enemigos. Y sobre todo, como Estados Unidos fue el gran vencedor en la Segunda Guerra Mundial, como lo fue en la Primera, pues fue el principal enemigo, se convirtió en el líder de Occidente que se enfrentó a la Unión Soviética. ¿Okay? Ahora, frente a esa nueva realidad, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos? Es decir, lo que tenían tomado los soviéticos, pues ni modo, ya lo tenían tomado, ya por el momento no había nada que hacer, ¿verdad? Pero entonces diseñó la famosa doctrina de containment, de contención, que ya fue implementada en la época que llegó a la presidencia Truman. ¿Y en qué consistía la contención, el containment? Es decir, bueno, lo que tienen tomado los soviéticos, ni modo, ya lo tienen tomados, pero nosotros vamos a hacer que no se muevan de ahí y que adquieran nuevos territorios. Entonces, a lo que se dedicó en la Guerra Fría de Estados Unidos y aliados fue a evitar que la Unión Soviética traspasara esas fronteras y que ocupara nuevos territorios de lo que se llamó el mundo libre. Y bueno, pues de ahí surgió el choque bipolar. ¿Qué pasó en el caso de Europa? Pues como saben, quedó dividida artificialmente en Europa Occidental y Europa del Este comunista. ¿Qué pasó? Porque el dilema también ahí era, ¿qué hacemos nuevamente con Alemania? Que ya van dos tremendos sustos que nos da, ¿verdad? Con dos guerras mundiales provocadas por Alemania, ¿qué vamos a hacer con este monstruito? Pues como los soviéticos habían entrado para liberarla por una parte y los occidentales por otra, pues simplemente decidieron la partición de Alemania en dos Alemanias, la Alemania democrática comunista y la Alemania occidental. Y como igualmente los dos ejércitos entraron más o menos en forma simultánea a Berlín, pues ¿qué hicieron con Berlín? Pues lo dividieron. Originalmente lo dividieron en la sección británica, en la francesa, en la americana y la soviética. Y luego los occidentales se unieron en una sola sección y entonces Berlín también quedó dividido entre la parte de la República Democrática y la parte occidental. Y de ahí comenzó una división general que se trasladó a todo el mundo. Y el mundo, como saben, pues fue dividido artificialmente entre los amigos de unos y los amigos de otros. Y hubo esta división tan absurda que se llamó tres mundos. O sea, en la Guerra Fría hubo tres mundos. El primer mundo eran los occidentales, Estados Unidos y sus socios europeos, Japón, que dejó de ser un enemigo también y se convirtió en un aliado, ¿verdad? Todo se dio la vuelta. Alemania también dejó de ser enemigo y se convirtió en aliado, y la Unión Soviética dejó de ser aliado y se convirtió en enemigo. Fue un cambio radical. Entonces todo el mundo tuvo que escoger entre te vas con uno o te vas con otro. Entonces el primer mundo, les digo, pues era Estados Unidos y sus aliados, los países más avanzados, más industrializados. El segundo mundo era la Unión Soviética y sus satélites, los países que se convirtieron en comunistas. Y al tercer mundo, pues ahí fue, es un gran saco que se echó a todos los demás en forma artificial, los que no estaban debidamente comprometidos con uno o con otro. Y ahí, por decir, pues fue a dar Tanzania, fue a dar Bután, y fue a dar Mongolia, y fue a dar México, y Brasil, y Venezuela. Ahí nos echaron a todos, ay, pues todos ahí revueltos. Digo, ¿qué tenía que ver Togo, por ejemplo, con México en cuestiones históricas o culturales o de desarrollo económico o demás? Pues nada, ¿verdad? Pero simplemente para simplificar al mundo, estamos los del primer mundo, los del segundo mundo y todos los terceros. Hay una bolsa y amontónenlos a todos los tercermundistas, o sea, los países, el único, lo que tenían en común eran
que eran países en vías de desarrollo. Y también en ese criterio pues había una distancia inmensa, digamos, entre Brasil y Togo, por ejemplo, o Bungadungo, ¿verdad? Pues no, sus niveles de desarrollo eran muy distintos, pero en fin, así quedó eso. Ahora, ¿cuál fue la política exterior de México frente a esa nueva realidad? Como ustedes saben bien, ya lo han de haber visto aquí o ya lo sabían, durante la Segunda Guerra Mundial, México y Estados Unidos forjaron una alianza como nunca jamás antes había existido y como nunca después ha existido. O sea, fuimos por primera vez aliados en una guerra mundial. Por primera vez en nuestra historia, México tomó la iniciativa de participar en un conflicto mundial. Nunca antes lo habíamos hecho. O sea, sí habíamos tenido guerras, pero piensen pues en la invasión de Estados Unidos, la invasión de los franceses. O sea, vinieron a atacarnos, nosotros no lo buscamos. Pero aquí nosotros, por motu propio, ya lo vieron ustedes, el hundimiento de dos buques tanques de Pemex, etcétera, etcétera, pues decidimos participar en la guerra y eso permitió una gran interrelación, una gran alianza, amistad entre México y Estados Unidos como nunca jamás antes había ocurrido. Y esto tuvo enormes consecuencias y una de ellas fue de tipo económico. Porque pues obviamente Estados Unidos necesitó mucho el apoyo de México para sostener su esfuerzo bélico en contra del Eje, ¿verdad? Y eso pues requirió una gran producción de materias primas y de otros productos en México, lo exportamos, etcétera. México logró darle un gran impulso a su proceso de industrialización y modernización, al grado de que pues no había desempleo en México y pues los que no estaban empleados, pues se creó el programa de braceros, porque no había quien levantara las cosechas en Estados Unidos, ahí se creó el programa de braceros, ¿verdad?, que duró hasta 1964 y demás. Bueno, esa alianza política e ideológica y militar, ya vieron el Escuadrón 201 y todo esto, pues tuvo unas grandes consecuencias económicas, al grado de que el comercio exterior de México se concentró en un 94% en el mercado de Estados Unidos. O sea, para todo efecto práctico, dejamos de tener relaciones comerciales de importancia con cualquier otro país del mundo y quedamos totalmente vinculados a la economía de Estados Unidos. Y obviamente nuestro otro segundo gran socio comercial histórico, pues había sido Europa. Pero durante la guerra, pues difícilmente pudimos seguir comerciando con Europa. Entonces, lo que quedó después del 94%, pues ha de haber sido con Belice, con Guatemala o con Honduras, por ahí una cosa pequeña, ¿no? Pero quedamos totalmente vinculados. Sin embargo, esa gran alianza se rompió al concluir la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que al terminar el conflicto, pues México perdió la importancia, el interés para Estados Unidos que tuvo durante la guerra. O sea, ya no, México was not relevant anymore, se acabó. Pues lógico, ¿no? Y si algo han tenido los Estados Unidos, han sido tremendamente pragmáticos, ¿no? Pues México, muchas gracias por tu ayuda, por tu apoyo, no sé qué, pero pues digo, bueno, pues ya no hay necesidad de tener un vínculo tan estrecho, porque ahora nuestras prioridades están en otra parte. ¿Qué pasó? México con América Latina, preocupados de esta nueva situación, México convocó, apoyado por los países de América Latina, a la famosa conferencia de Chapultepec, que como su nombre lo indica, se realizó en el Castillo de Chapultepec, sobre los problemas de la paz y de la guerra. Y ahí lo que América Latina quería era decir a Estados Unidos, bueno, pues ya se acabó la guerra, pero tenemos este enorme vínculo con ustedes, ustedes salieron enormemente poderosos y enormemente ricos de la guerra, porque la guerra es un negocio brutal para algunos, al mismo tiempo que es un desastre para otros, y ahora la prioridad que queremos en la época de paz, pues es cooperación para el desarrollo, porque nosotros seguimos siendo países subdesarrollados y ustedes se hicieron archimillonarios y
industrializados y demás. Entonces, si están lanzando un plan de recuperación económica para Europa con el famoso Plan Marshall, pues nosotros que fuimos cuates y aliados, pues denos una ayudadita, ¿verdad? Entonces, esa fue la intención de la conferencia de Chapultepec, decir, ¿cómo quedan nuestros vínculos? ¿Cuál va a ser nuestra sociedad en esta nueva época de paz? Pues vino una impresionante delegación de Estados Unidos a la conferencia, encabezado por ni más ni menos que por Nelson Rockefeller, y en la reunión de Chapultepec, pues escucharon atentamente nuestros queridos amigos gringos, nuestros complaints y todo esto, y es decir, nosotros entender cuáles ser sus problemas, y ustedes, es triste tener muchos pobres y estar muy subdesarrollados, es feo eso, pero nosotros tenemos un enemigo peor que la pobreza, que son los comunistas, los rojos. Y entonces nosotros querer que ustedes, nuestros amigos, aliados del continente, apoyarnos a luchar contra los rojos otra vez. Y bueno, América Latina y México dice, no manches, si venimos saliendo de una guerra y ya nos quieres meter en otra, por favor, ¿verdad? Y entonces dijimos, no. Entonces ahí, vean, nuestras posiciones fueron diametralmente opuestas. No es que apoyáramos o quisiéramos a los soviéticos y quisiéramos ser como ellos, no sé qué, pero realmente no teníamos un pleito como los gringos con ellos porque no nos estábamos peleando el mundo, ¿me explico? Dijeron, pues allá ellos con su sistema, con que no vengan aquí a molestar, pues llevemos las cosas en paz, pero no tengo por qué aventarme a una nueva guerra contra aquellos que están hasta el otro lado del mundo y demás, entonces ahí no. Como no hubo un acuerdo, pues se registró un nuevo distanciamiento entre México y Estados Unidos, que ha sido la historia de nuestras relaciones, por eso en mi libro que citaron se llama Encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos, porque en periodos nos hemos acercado y nosotros nos hemos desacercado y volvemos a acercarnos, y ahorita tenemos un periodo de desencuentros brutal como no habíamos tenido después de haber tenido el estrechamiento de los vínculos con el TLC, pues ahorita estamos totalmente distanciados, bueno, pues así es la cuestión. Y claro, el que toca la música a la que debemos de bailar, pues son ellos, el son, ¿verdad? Bueno, porque ellos tienen, son los poderosos. Ok, entonces hubo este desencuentro y México dijo, no, yo no me voy a meter en otra guerra, ¿verdad? Porque además hay que recordar que apenas veníamos saliendo de nuestro proceso revolucionario, que finalmente habíamos alcanzado la paz interna, que estábamos en un amplio proceso de desarrollo económico que tuvo un gran impulso durante la Segunda Guerra y que queríamos proseguirlo, y para qué meternos en otro lío. Entonces, lo que México sensatamente adoptó fue una política exterior de aislamiento. O sea, está lloviendo muy fuerte allá afuera, los trancazos están horrendos, ¿para qué te asomas? Métete, enciérrate en tu casa, dedícate a tus problemas, que son bastantes, a los problemas del desarrollo, de la educación, etcétera, etcétera, y vámonos y alejémonos lo más que podamos de este nuevo conflicto. Entonces ahí tuvimos un periodo de aislamiento externo y nuestra política exterior pues dejó de ser activa, pues se retrajo, hubo un momento de introspección, vamos a ver adentro y no te metas al exterior. Y bueno, esto ya pues se han de haber mencionado otros, bueno, creó mecanismos Estados Unidos para buscar el apoyo de América Latina en contra de los soviéticos, como fue en 48 la creación de la OEA y después el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, etcétera, etcétera, y México pues actuó ahí, pero para que no nos metiéramos demasiado, pero estuvimos reticentes. Y bueno, pues vivimos este periodo de aislamiento del escenario internacional, y además hay que ser realistas, no estaba la economía mexicana en esa época vinculada a las grandes corrientes económicas internacionales. Nuestro comercio exterior en los años 50 llegaba a los 5 millones, a los 10 millones, a los 15 millones de dólares, a los 5 mil si quieren llegó. Pero ahorita estamos con un comercio de más de 500 mil millones de dólares, o sea, no estábamos vinculados a las grandes corrientes económicas internacionales, entonces no teníamos necesidad de estar afuera, más bien quedarnos adentro. Increíblemente, en esas épocas del desarrollo desestabilizador, perdón, logramos tener tasas de crecimiento anual del 10%,
que solo China las ha logrado en esta época, o sea, fue un periodo de prosperidad continua de México hacia adelante y demás, ¿ok? Bueno, pues así nos la fuimos nosotros hacia adentro, no sé qué, realmente nuestra única relación externa importante fue, a pesar de todo, Estados Unidos, porque ya no era posible darle vuelta. No nos vamos a meter demasiados en tus problemas, ni me voy a dejar arrastrar a tus conflictos externos, pero pues la vinculación económica, territorial, fronteriza, estaba ahí y de todas maneras, pues lo que nos dedicamos fue administrar, a gerenciar la relación bilateral con Estados Unidos durante esos primeros años de la Guerra Fría, buscando que no hubiera incidentes y no sé qué, y pues nuestras relaciones en el exterior fueron realmente formales. Sí teníamos embajadas en casi toda América Latina, pero pues no te metas, no hables, no declares a los periódicos, no opines. En Europa también teníamos varias embajadas, pero estamos bastante retraídos. Para decirles, entre 1950 y 1954, nuestro comercio exterior sumó 6.403 millones de dólares, o sea, nada. Entonces, era irrelevante el comercio exterior en México, ¿no? Y de la inversión extranjera para 1950, el 68.9%, o sea, el 69% venía de Estados Unidos. Así es que tenemos esta paradoja que nuestro socio externo prioritario era the United States of America, pero de todas maneras no queríamos dejarnos arrastrar a sus conflictos que nos llevaran de la mano a sus problemas, no sé qué. Entonces, fue muy difícil que fuera nuestro principal socio, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues estoy contigo, pero no estoy hasta donde tú quieras. No, no, no es un cheque en blanco y demás. Bueno, vivimos en aislamiento. Ok, pero ¿qué pasó? Todo esto, bien o mal, nuestros presidentes de la época, como fue Miguel Alemán o Ruiz Cortines, lo supieron manejar con mucha tranquilidad, no sé qué, no sé qué. De política exterior no me hables mucho, aquí unas cosas simbólicas. Nos encontramos con los presidentes de Estados Unidos, inauguramos ahí la prensa Falcón, esto y lo otro, pero ahí no hagas mucho. Pero en un momento dado, todo esto vino a cambiar. Y vino a cambiar increíblemente por como consecuencia o en razón de un país pequeñito que nadie se imaginó que pudiera llegar a tener una importancia tan brutal, que fue, como sabrán, Cuba. Cuba vino a cambiar este panorama porque lo que pasó en Cuba hizo que el conflicto bipolar este-oeste, cuyo centro de gravedad, epicentro, estaba obviamente en Europa, más precisamente en Alemania, que ahí era el centro de conflicto donde estaban soviéticos y americanos, ojos con ojos, con el Pacto de Varsovia y con la OTAN, y allá estaban lejos, nosotros estábamos lejos del conflicto este-oeste. Pero la situación de Cuba, pues nos trajo todo este problema este-oeste directo a nuestras puertas. ¿Qué pasó? Pues ahí tienen el mapa de que históricamente siempre ha habido una relación triangular entre Estados Unidos, Cuba y México. Y la razón es obvia. Y esto es desde la época de la colonia. La importancia de Cuba es geográfica, estratégica, porque domina el centro de la entrada del Golfo de México. Y desde la independencia de Estados Unidos, ellos quisieron tener Cuba, y desde nuestra independencia, nosotros quisimos tener Cuba. Entonces, ya surgió un problema, porque, pues, digo, por razones estratégicas, Cuba era muy importante para los dos. Pero, como saben, Cuba fue una de las últimas colonias que tuvo España en el continente americano, ¿no? ¿Ok? Y ya para casi finales del siglo XIX, había una efervescencia porque los cubanos, pues como había ocurrido en el resto, todos los movimientos de independencia del continente americano ocurrieron a principios del siglo XIX, en 1810, 12, 20, etcétera, etcétera, pero Cuba, ya estamos hacia el final del siglo XIX y pues seguían ahí luchando y demás. Y aquí tienen ustedes al prócer del movimiento de la independencia de Cuba, ¿verdad?
José Martí. Ya un poco desesperados los cubanos de liberarse del yugo colonial de España, pues decidieron, ¿qué es lo que decidieron? Pues decidieron pedir apoyo de Estados Unidos. Error garrafal, pero pues ¿qué hacían? Y además, si ustedes ven ahorita el vínculo que hay entre Cuba y todos los cubanos que están ahí en Florida y todo esto, en Miami y todo eso, no es nuevo. Desde esa época estaban ahí. Todos los cubanos que huían de la represión de los españoles porque tenían pleito con él, se iban a Miami, a Florida. Entonces, el vínculo es ancestral, ¿no? Ahí estaban. Bueno, y entonces, bueno, pues los cubanos pidieron ayuda a los gringos, oigan, ayúdenos a sacar a los españoles que están ahí, nos siguen dominando y no es posible que todavía seamos una colonia acá y que no sé qué y no sé qué. Y claro, pues los americanos, como son muy buenos ellos, pues siempre ayudan, ¿verdad?, a los demás. Bueno, ya sabes. Entonces, con el pretexto de que había un serio unrest en la isla, porque pues estaban ahí los guerrilleros y matándose unos a otros, no sé qué, y había mucho ciudadano americano y había inversiones gringas en Cuba, pues lo que hacen los americanos como costumbre, mandaron un conjunto de barquitos, ¿verdad?, ahí al puerto de La Habana, pues para tener presente que estaban ahí por si tenían que proteger a sus ciudadanos, como hicieron Texas y todas las partes, ¿verdad?, y demás. Y en eso, pues ocurrió un misterio muy misterioso, de grandes misterios, que misteriosamente hasta el momento el misterio no se ha revelado. Uno de estos barcos que estaba ahí estacionado, que mandaron los gringos para estar presentes ahí por si tenían que evacuar a sus ciudadanos y demás, que no sé qué, el Maine, misteriosamente una madrugada explotó. Y ahí tienen ustedes al Maine que explotó en el puerto de La Habana en el año de 1898. Hasta el momento no se sabe cómo explotó, quién explotó, ¿no? Lógicamente, pues se les echó la culpa a los españoles, pero oigan, digo, ¿qué ganaban los españoles de hacer semejante burrada? Si estaban luchando contra los cubanos que ya querían independizarse, echarse de enemigo a los Estados Unidos poniéndole una bomba a su barco, pues it doesn't make sense, ¿verdad? Digo, no tiene sentido. Entonces, lo más probable es que pudieron haber sido los cubanos que hicieron explotar el barco para responsabilizar a los españoles, o the most likely, ya saben, que los propios americanos hicieron explotar su barco para tener un pretexto, y dicho y hecho, pues le echaron la culpa a los españoles, absurdo, los españoles nunca lo hubieran hecho, ¿verdad?, y le declararon la guerra a España, y comenzó la guerra hispano-estadounidense de 1898, año trágico y de gran depresión para España, porque ahí acabaron de perder su glorioso imperio que habían levantado desde el siglo XVI, y pues fueron tropas gringas, ahí como acostumbran, ¿verdad? Allí en el periódico, el New York Journal, ¿no?, que dice, "Destruction of the warship Maine was the work of an enemy." Claro que fue un enemigo, pero pues ¿cuál fue el enemigo? Pues fue. Le echaron la culpa a España, ¿no? Y había un gran movimiento ahí, no sé qué, y pues vino la guerra y se desató la guerra, y como pueden ver, fueron las tropas gringas a ayudar a sus amigos cubanos a liberarse finalmente, que no sé qué, e inclusive uno de los comandantes de las fuerzas fue ni más ni menos que el presidente Teodoro Roosevelt, que ahí se hizo famosísimo, ¿no? Y de ahí le dio un brincote para ser presidente de Estados Unidos y demás. Y aquí tienen una caricatura de la época, pues que habla claramente de, pues ahí está Roosevelt, ¿verdad? Vean con qué cañón, pues amenazando a lo cubano, ¿verdad? Y acá está la más chistosa, pues vean lo que los gringos le están haciendo a los españoles, ¿verdad? Pues sí. Acuérdense que el origen o la idea central de la famosa doctrina Monroe, formulada desde principios del siglo 19, pues era esto de que pues se habían acabado las posibilidades de colonizar y tener colonias para los europeos en el continente americano, y de que ya Estados Unidos vería mal que intentaran los europeos
seguir manteniendo o establecer colonias en el continente americano. Lo traducieron ahí que América para los americanos, pero nunca dijeron eso, ¿no? Pero la intención de Estados Unidos desde que se independizó fue echar fuera toda competencia del continente americano. Y esa competencia pues era de los europeos, fuera Inglaterra, fuera Francia, fuera los países escandinavos, todos los que tenían colonia o pues, colonias, Portugal, etcétera, etcétera. No, bueno, y lo consiguieron. Y la última molestia que estorbaba era España, y punto, total, la guerra, pues, digo, ya España ya no era una potencia, ¿verdad?, como lo había sido en otra época, y estaba en total decadencia, y pues los gringos fácilmente ganaron la guerra y los derrotaron. Se firmó el Tratado de París, por medio del cual España finalmente le dio la independencia ¿a quién? A Cuba. Pero las tropas estas de Estados Unidos también se fueron contra Puerto Rico, y también se fueron contra Filipinas, y también se fueron contra Guam. ¿Qué demonios tenían que hacerse de Filipinas allá? O sea, ya les deja ver que era un plan preconcebido de agarrarse, apoderarse de las últimas colonias españolas, ¿no? Bueno, pues total, que tuvo que entregar España todo eso, y España entró en una época de depresión, porque ahí ya se les acabó el sueño imperial, y bueno, además tuvo serias repercusiones económicas para España y demás. Pero el problema fue, para los pobres cubanos, oigan, es que los pobres cubanos nunca han sido libres, nunca, ¿no? Ahorita, pues es, yo creo que es la época de mayor libertad, porque dejaron de ser colonia española y se convirtieron en un protectorado de los United States of America, tuvieron otro amo. Y luego se libraron de ese amo y tuvieron otro amo que fue la Unión Soviética. Y ahorita, bueno, ya están ahí medio libres, pero con un régimen que han dejado ahí opresivo, que no sé qué, para qué les cuento, no sé qué. Bueno, total, Cuba se convirtió en un protectorado, allí era protectorado militar. Roosevelt fue uno de los primeros gobernadores militares de Cuba, no sé qué, y así estuvieron varios años con gobernadores militares. Después ya les remordió un poco la conciencia porque, pues, ¿cómo es eso de que una república democrática como de United States of America, baluarte de la libertad y todo eso, pues tenga protectorados? Y dijeron, no, bueno, pues que hay elecciones, se inició la época de los presidentes cubanos, ya hacían elecciones y elegían presidentes cubanos, pero en realidad el que mandaba ahí, pues era el jefe militar de las tropas americanas estacionadas ahí, no sé qué tal. Y así vivió por largos años Cuba sometida a ese régimen. Lo peor es que desde la época de la prohibición en Estados Unidos, esta locura que se les ocurrió, ¿verdad? Por eso hoy no se atreven a prohibir tajantemente las drogas. Bueno, oficialmente sí las prohíben, pero digo, quien ha ido a Estados Unidos sabe que en cualquier calle de cualquier gran ciudad encuentra uno lo que se le pegue la gana, ¿verdad? Porque pues ya tiene la experiencia de la prohibición del alcohol, que le salió contraproducente, ¿no? Se volvió en un negociazo oscuro por debajo y surgieron los gángsters y todo esto, y un horror que, bueno, no, mejor que la gente se emborrache lo que quiera. Y a ellos, pues sí, ¿por qué? Porque el Estado tiene que hacerse responsable de lo que la gente se mete o no. Y en México estamos haciendo un absurdo, ¿no? Digo, ya somos grandecitos para que sepamos lo que haces, ¿no? Y si tú te quieres andar metiendo marihuana o coca, pues ese es tu problema. Es como el alcohol, pues ahí está, ¿verdad? Pero no porque lo vendan libremente en las tiendas, todos somos borrachos y nos interesa. Yo digo que con las drogas, pues debe ser igual, pues el que quiera que lo haga. Y no estar con esta criminalidad brutal ahí y haciéndose el trabajo sucio a nuestros vecinos, ¿verdad? Porque allá no matan ni echan bala, porque allá se distribuye normalmente con lo oscurito, pero circulan las drogas y no hay balazos y no hay muertos, pues sí, bueno. Pero en fin, desde la época de la prohibición, la mafia gringa empezó a migrar a Estados Unidos, pues porque ya no podían producir sus licores, y entonces se fueron a Cuba, que tenía mucho ron, y entonces desde ahí contrabandeaban, y se estableció un vínculo tremendo de todos los gángsters americanos en Cuba, y ahí tenían pues sus grandes casinos y todo esto, no sé qué, pues todo lo que no podían hacer los gángsters en Estados Unidos, pues lo hacían en Cuba, ¿no? Como dijo Castro en un momento, la revolución tuvo un propósito que fue recuperar la dignidad del pueblo cubano, porque nosotros lo que éramos el burdel de los gringos, pues sí, ¿no? La prostitución y las drogas y todo, o sea, ya no sé qué, bueno.
Ahí tienen una visión de los gloriosos días del Tropicana, que todavía sigue ahí, ¿no? Pero pues era, todas las grandes luminarias pues iban ahí al show, porque pues Cuba era para las vacaciones, para los excesos, para la tomadera, para las drogas, para el lavado de dinero, wiri wiri, guara guara. Y bueno, con una serie de presidentes títeres, ¿verdad?, pues sometidos a la mafia gringa y al gobierno gringo, y además pues respetaban sus intereses, no sé qué, y ahí está Batista. Hasta que, bueno, pues surgió Fidel Castro, aquí lo tiene con el Che Guevara, pues que era un estudiante cuando empezó a hacer su movimiento y demás, y quisieron tirar a Batista, pero le resultó mal y lo apresaron, estuvo creo que 8 meses en la cárcel, después lo dejaron libre, se vino a México y aquí se entrenó, aquí estuvo refugiado y de aquí salió después de varios, no sé, un año, una cosa por el destino, en el famoso yate Granma que compraron, y ahí se fue a una Sierra Maestra y vino la revolución y otra vez, bueno, hasta que triunfaron la revolución, se han ido a Cuba, pues todavía el Palacio Presidencial va uno a visitarlo, es un museo, y está lleno de balazos porque no los han quitado de cómo tomaron el Palacio Presidencial. Por supuesto que Fulgencio Batista, empacó sus millones de dólares y se fue tranquilamente al exterior y toda la oligarquía se fue. Lo interesante es señalar esto, es que el objetivo que persiguió Castro se inspiró en la Revolución Mexicana, punto, porque estuvo aquí y dijo, aquí, ¿cómo lo hicieron? Bueno, hubo una revolución nacionalista y lo que quiso es repetir ese ejemplo en su país, en Cuba, ¿no? Recuperar el control de los recursos naturales como se hizo en la Revolución Mexicana para el pueblo, para el Estado nacional, ¿no? Porque pues todo estaba en manos de una oligarquía vinculada a la mafia o al gobierno de Estados Unidos, entonces pues quiso hacer lo mismo, sí. Nada más que lo que falló ahí fue, como dirían los gringos, el timing. El momento no fue el mismo. Nosotros sí tuvimos un timing, fue difícil, ya lo hemos visto aquí, ¿no? Las reivindicaciones nacionalistas con la Constitución de 17, todo esto, la recuperación del control de los recursos naturales, pero se atravesó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces las grandes potencias que eran las dueñas de esos recursos naturales, ¿verdad?, pues tuvieron de qué otra cosa que ocuparse y nos dieron espacio para que se pudiera. Y si se recuerdan el petróleo, pues fue igual, porque Lázaro Cárdenas dijo en los albores de la Segunda Guerra Mundial, ahorita o nunca, ¿verdad? Porque no nos van a hacer la guerra ahorita, porque pues tienen un problema mayor del otro lado, ¿verdad? Pero aquí estábamos en plena Guerra Fría y no había ese elemento. Y lo que a los americanos les preocupó es que Cuba sentara un precedente para el resto de América Latina, porque empezó con su política expropiatoria, Castro, como lo habían hecho los gobiernos revolucionarios en México y demás, y dijeron, pues, como la inversión gringa estaba en toda América Latina, va a sentar un precedente y van a empezar todos a querer ser nacionalistas y a recuperar sus recursos naturales y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué. Para que vean, en esos momentos de esta revolución netamente nacionalista, Cuba y la Unión Soviética no tenían ni siquiera relaciones diplomáticas, ni se conocían, ni los cubanos sabían dónde estaba la Unión Soviética, ni viceversa, ¿no? Punto, no tenían, ¿por qué? ¿Cómo iban a tener relaciones diplomáticas si estaba gobernada por dictadores títeres de Estados Unidos, ¿no? Pues no había nada, no había, entonces no había que decirles que eran comunistas, que no sé qué, que no sé cuál. El problema vino porque como no les gustó a los americanos durante la administración del presidente Eisenhower y de Kennedy, esta política nacionalista de expropiaciones y etcétera, etcétera, que afectaba pues intereses poderosos de compañías, no sé qué, pues empezaron con una política de hostigamiento, de presiones, etcétera, etcétera, y se volvió pues un ping-pong. Entre más presionaban y hostilizaban los gringos al gobierno cubano revolucionario, más insistían los cubanos en su política expropiatoria y no sé qué. Y ya llegó un momento en que dejaron de expropiar
propiedades de la oligarquía cubana o de la mafia para expropiar cosas como propiedades de la Exxon o de ITT o de General Electric, que ya son palabras mayores, y se empezó a hacer ahí un problemón del tamaño del mundo. Entonces, aumentaban las presiones unos, aumentaban las presiones otros, y pues eso fue increciendo hasta que llegó un momento en que, pues ya, lo que decidieron es, dejaron de comprarle azúcar, que era el principal sostén de la economía cubana, ¿verdad?, la azúcar, etcétera, dejaron de darle préstamos, los hostigaron, etcétera, etcétera. Después vino la idea del embargo, vino la idea de expulsar a Cuba de la OEA, y bueno, ahora, ¿en qué situación puso todo esto a México? En una situación muy difícil. Pero nosotros lo que hicimos fue atenernos a nuestros principios tradicionales de política exterior: libre autodeterminación de los pueblos y no intervención en los asuntos internos de los países. Que no nos guste lo que Castro está haciendo, bueno, pues ya lo habíamos hecho nosotros, ¿verdad? Pero que decidan ellos, ¿no? Es un problema del pueblo cubano, y nosotros no tenemos por qué estar diciendo si está bien o apoyarlos o no apoyarlos, etcétera, etcétera. Y no nos vamos a meter en sus asuntos internos y demás. Y en el caso de la OEA, nos opusimos tajantemente a su expulsión, con un argumento legítimo, legal, en el sentido de, señores, en las reuniones que hubo en la OEA, no hay ningún artículo en la Carta de la OEA que hable de la expulsión de un país miembro. Están inventando, no se puede expulsar a ningún país. Entonces, y bueno, no sé qué, se armó ahí, no sé qué. Y claro, los americanos pues no les gustó la posición independiente de México. Luego que vino el embargo, pues nosotros tampoco lo apoyamos y no sé qué. Ahora, lo que se trató los americanos es que pues no querían tolerar al gobierno revolucionario nacionalista, les repito, para que no fuera a sentar un precedente y comenzaran a surgir otros movimientos en el resto de América Latina. Y como dicen los propios historiadores americanos, Eisenhower y Kennedy cometieron el error de empujar a los cubanos a los brazos de los soviéticos. En un momento dado, la situación para el gobierno revolucionario cubano o de Cuba era tan difícil que ahora sí, como diría el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y ahora quién nos podrá ayudar? Pues ¿quién? ¿Pues quién? ¿No? Pues se les ocurrió, pues solo hay uno que esté al nivel de este grandote, pues que son los soviéticos los que nos pueden salvar. Porque no solo fueron las presiones y ahogarlos económicamente, sino la operación Pluto, que tenía cuántos atentados contra la vida de Castro, porque quisieron matarlo y nunca lo pudieron matar, ¿no? Más bien parece ser que él mató a Kennedy y no the other way around, ¿verdad? Bueno, pues la salvación, lo único que le quedó a Castro y compañía fue pedirle ayuda a los soviéticos. Y entonces, bueno, y pues fueron con los soviéticos, se hablaron, y los soviéticos dijeron, wow, a ver, ¿dónde está Cuba? Uy, qué maravilla, pero está enfrente de Miami. No, pues cómo, no te preocupes. Es decir, les dieron una posición estratégica invaluable, les dieron un chance que no habían soñado nunca. Les aseguro que los soviéticos no sabían ni dónde estaba Cuba, ¿no? Pero cuando les hicieron oferta de acercamiento, a ver, no hombre, pues qué bien, no te preocupes, ya no te compran tu azúcar, no te importe, yo te la compro todo, toda la producción. Ya no te dan préstamos, yo te doy préstamos, no te preocupes, etcétera. Y no necesitas asistencia técnica, nosotros tenemos de primer mundo, ahí te mando nuestros técnicos, no sé qué. Estuve en Cuba hace 2 años y todavía hay un montón de rusos que se quedaron a vivir ahí viven, ¿no? Te doy todo lo que quieras. Bueno, ahora, como dicen los gringos, in this life there's not such thing as a free lunch. Pues no iban a dar todo esto los soviéticos a cambio de nada, ¿verdad? Pues mira, mi amigo querido, yo te estoy ayudando, pero tú me vas a hacer un favorcito. Sabes que tengo unos misiles nucleares, tú ni sabes qué es eso, tú no tienes, déjame poner ahí unos cuantos ahí, pues sí, digo, sí o no, gratis, nada tampoco, ¿verdad? ¿Para qué quería estar ahí en la,
Isla de los Cubanos. Bueno, pues que vamos a meterles un susto del tamaño del mundo. Y como pueden ver, esta es la fotografía tomada por los aviones de reconocimiento espías gringos. Y entonces, pues le pidieron a Castro que le dejara instalar unos misiles nucleares ahí, y pues el otro pues no pudo decir que no, ¿verdad? Porque pues estoy dando mucho a cambio, no sé qué, pero pues ya los gringos preocupados por el acercamiento que veían con la Unión Soviética y que llegaban muchos barcos soviéticos y que iban muchos técnicos y ingenieros y militares y todo eso, no sé qué, pues ya empezaron a espiar y miren lo que encontraron, ¿eh? ¿Qué creen que están haciendo ahí poniendo unos misiles nucleares? Y aquí tienen una. Eso. Nunca acabaron de instalarlos, pero ahí tienen el radio de acción, porque no fueron misiles de largo alcance, sino eran de corto y mediano alcance. Ahora, miren, la realidad de las realidades es que para esa época ya existían los famosos ICBM, que eran los Intercontinental Ballistic Missiles. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenían la tecnología para poder disparar sus juguetitos desde la Unión Soviética, que le diera la vuelta al mundo y le pegaran a Estados Unidos, y Estados Unidos para pegarle a la Unión Soviética. Así es de que esto en realidad no venía a alterar el equilibrio nuclear, ¿me explico? Era irrelevante esto. Si la Unión Soviética quería destruir Estados Unidos, lo podía hacer desde su propio territorio, ¿me explico? Con sus misiles de largo alcance, ¿no? Los balísticos, ¿ok? Pero esto tuvo un impacto más que nada emotivo y psicológico de tener estas armas nucleares enfrente de Florida, de Miami, y vean el alcance que tenían, ¿no? Para que vean, no podían pegarles a la otra costa, ¿verdad? Pero ahí podían lanzar los balísticos, los intercontinentales, ¿no? Bueno, ok. Y ya para 62, pues ya estaban casi listos, etcétera, etcétera. Y cuando los aviones de reconocimiento gringos, ¿verdad?, pues vieron semejante cosa, se armó la gorda. Y entonces, bueno, pues esto, perdónenme, este problema lo provocaron los gringos. Ellos, si no hubieran hostilizado tanto a Castro, no hubieran arrinconado, es que como dicen, a una fiera salvaje nunca la arrincones hasta el rincón, porque lo único que le queda es aventársete encima a la cara, ¿verdad? Pues así le hicieron. Bueno, pues ahí está. Entonces, ellos provocaron eso. Y esto, increíble, esa pequeña isla cambió el escenario internacional, cambió todo el mundo. Bueno, pues desesperado Kennedy, ahí fue de todas las crisis que hubo en la Guerra Fría, la que estuvo en mayor riesgo de derivar en una guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, que por definición hubiera sido de carácter nuclear, y si eso ocurriera, hubiera ocurrido caput, ¿no? Porque si la Unión Soviética destruía Estados Unidos y Estados Unidos destruía la Unión Soviética, pues con esas dos destrucciones nos destruían a todos por parejos, acababan con todo el planeta y se acabó. En momentos desesperados, ¿qué es lo que hizo Kennedy? Pues se les ocurrió lo único es poner una cuarentena alrededor de la isla, mandaron rodearla de barcos para impedir que siguieran llegando los barcos soviéticos con el resto, porque todavía no acababan de instalarlos, todos los juguetitos ahí, no sé qué, y dijeron, a ver qué pasa. Y esperaron a que llegaran los primeros barcos, que se toparan con los barcos gringos, y llegaron los barcos soviéticos, y dijeron, ah, caray, pues háblate a Moscú, a ver qué hacemos. Y ahí pidieron, a ver qué hacemos, les disparamos a estos, no, no, espérate. Y bueno, pues ahí tuvieron que hablar por teléfono Khrushchev y Kennedy y llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Los dos se dieron cuenta que la Tercera Guerra Mundial era inviable, que los dos iban a salir perdiendo porque se iban a destruir mutuamente y a todo el planeta. Y ninguno quiso correr esa locura, porque eran actores responsables, sean lo que sean. No es como el loco este de Trump, que Dios mío, quién sabe qué puede hacer. Estos señores sí le pensaron, digo, no, 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 no. No des un paso más adelante porque nos lleva el demonio a todos juntos, ¿no? Y dije, bueno, ya, pues párale. Pues, a ver, ¿qué negocio arreglamos? ¿Cómo lo arreglamos? Kennedy le dijo, me retiras todos tus juguetitos, los que tienes ahí, de la isla. Y entonces Khrushchev le dijo, ok, lo hago, pero
tú me retiras todos tus juguetitos que tienes apuntándome en Turquía. Número uno. Y número dos, te comprometes a no volver a invadir Cuba. Porque ya lo habían intentado, ¿se acuerdan? Con lo de Bahía de Cochino y todo eso, no sé qué, te comprometes. Y eso es lo que los gringos jamás le perdonaron a Castro. Lo tuvieron que aceptar, porque pues era el precio, ¿no? Pues órale. Nada más que lo segundo no se dijo mucho, ¿verdad? Y bueno, pues se llegó a un acuerdo y aceptaron, quitaron el, ¿cómo dije? ¿El qué? ¿El qué dije? La cuarentena. Nos dejaron, ya fueron los barcos y empezaron a recoger sus juguetitos y ya se los empacaron, se los llevaron, se los fueron, no sé qué, no sé qué. Y se acabó, se tranquilizó la cosa. Y Estados Unidos ya tuvo que vivir ahí, pues ni modo, tolerando a Cuba y a Castro en una situación que no se definió nunca, ¿verdad? Pero pues ahí la tuvieron, pero el compromiso era porque los soviéticos siguieron en la isla, ¿no? Y digo, ya no tenían armas nucleares, pero ahí estuvieron y el compromiso estaba vigente de que te comprometiste a no volverla a invadir ni a tirar a Castro, no sé qué, trataron de matarlo, pero nunca lo volvieron a hacer. Bueno, esto tuvo serias implicaciones para el sistema internacional. ¿Por qué? Porque esta fue la época más álgida de la Guerra Fría, que como les dije, se inició en 45 y llegó hasta 62 con la crisis de los misiles nucleares. Fue su clímax ahí, que se pudo haber desatado la guerra y se acabó y no sé qué, pero fueron responsables, lo entendieron, no sé qué, y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a evitar que esto no vuelva a ocurrir. Y tomaron varias medidas. Una, vamos a establecer un teléfono directo, el famoso teléfono rojo, porque pues para hay que hablarnos, ahorita tuvimos que hacer conexiones por aquí, no sé qué, ¿no? Tú en el Kremlin y en la Casa Blanca me pones un teléfono rojo y ahí nos podemos comunicar. Y Khrushchev, por favor, te pones a aprender tantito inglés porque no te entiendo mucho lo que estás hablando, no sé qué, ¿verdad? Pues fue por traductores, ¿verdad? Porque, bueno, y acordaron bajar las tensiones, se iniciaron negociaciones por primera vez de desarme, las famosas SALT 1 y luego la SALT 2, Strategic Arms Limitation Talks, etcétera, etcétera, para ir bajando, porque dijeron, oye, tenemos capacidad para destruir 15 veces el planeta, yo creo que ya es excesivo, ¿no? Digo, con una o dos o tres es suficiente, ¿no? ¿Para qué queremos 15 veces? Ya nunca lo vamos a poder hacer. Pues sí, porque como no podían desatar la guerra, seguían produciendo más sofisticados armamentos y ya era un gasto militar brutal que, pues si ya tenemos capacidad para destruir la Tierra 20 veces, ¿para qué queremos semejante cosa? Vamos a bajarle. Y comenzaron las negociaciones. Ok, no desapareció ni la rivalidad, ni la animosidad, ni el rencor, ni el odio, no sé qué, pero se relajaron las tensiones internacionales. Hubo un gran respiro y esto es el periodo que a partir de 62 hasta la llegada de Reagan en los 80 se llamó el periodo de detente, que es una palabra francesa, détente, que es detente, baja, ¿no? Se redujo. Bueno, ¿qué implicaciones tuvo esto para México? Muchísimas, porque tuvimos un presidente inteligente que supo leer la situación internacional. Señores, no todos los presidentes de México, más bien pocos, han tenido la capacidad de saber leer bien el contexto internacional en que están y cómo sacar provecho. Uno fue, bueno, Carranza, que supo aprovechar muy bien la Primera Guerra Mundial para negociar con alemanes y con gringos y sacó provecho y nos mantuvimos neutral. El otro fue Cárdenas, con la expropiación dijo, ahorita me aprovecho de esta situación internacional y resuelvo ya de un problema. Y otro fue López Mateos, que dijo, bueno, aquí con este relajamiento de las tensiones internacionales se abren nuevas oportunidades para salir al exterior, porque hemos estado completamente aislados desde 45 por las tensiones internacionales, supo leer bien y comenzó el periodo de detente, como les digo, Adolfo López Mateos, de 50 a 64,
se abandonó, decidió abandonar el aislamiento y le dio un gran dinamismo a nuestra política exterior y se inició el proyecto de diversificación de nuestras relaciones externas para salir de la brutal dependencia que teníamos de Estados Unidos, ¿no? Pero fue que el contexto internacional, los cambios lo permitieron, ¿no? Ya hubo este relajamiento internacional y dijo, presidente, ya podemos salir. Y entonces, ¿qué es lo que hizo López Mateos? Pues le dio vuelo a la hilacha con la diplomacia presidencial. Él la inauguró. Entonces, hizo lo que nunca antes ningún presidente de México lo había hecho, porque también pues no se podía. Entonces, inició la diplomacia presidencial directamente. Él comenzó a viajar, él fue a buscar nuevos mercados, nuevos socios comerciales, financieros, buscar nuevas fuentes de turismo, de inversión, de intercambio educativo y cultural, etcétera, etcétera, y demás, ¿no? Y tuvimos ya finalmente una diplomacia activa e independiente. Independiente, como lo demostró en el caso de Cuba, que no aceptamos todos los dictados de Estados Unidos de que se rompen relaciones con Cuba. Dijo, yo no las rompo, no tengo por qué. Yo respeto su autonomía, que son, si ya se declararon comunistas y vincularon a la Unión Soviética, eso es asunto de ellos, de los cubanos, a mí me tiene sin cuidado. Y nada tontos, porque llegamos a un buen arreglo con los cubanos, decir, mira, yo no voy a criticar tus vínculos con los soviéticos y que seas comunista, pero por favor, no me vengas aquí a promover tus ideas marxistas revolucionarias, porque pues aquí hay mucho campo fértil, porque hay mucho pobre, ¿verdad? Pues sí, entonces digo, entonces fue un buen acuerdo realista, ¿sí? Te respeto, pero tú me respetas, y nos respetaron, lo que no hicieron con Dominicana y con Venezuela, que se fueron a meter ahí por todas partes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se inició el periodo de viajes presidenciales, que fue muy bueno. Oigan, pues desgraciadamente les gustó, ya dejó un presidente a los más siguientes y a todos le han dado vuelo a la hilacha que ya no paran, ¿verdad? Y vamos y no sé qué. Y bueno, ¿no? Y entonces, como dijo ayer en televisión de Jorge Castañeda, que no es mi amigo, ni lo quiero, para nada, pero estaban hablando del viaje de Trump y dice, está Trump se fue al Vaticano y allá a Arabia Saudita, dice, está peor que los presidentes de México, se llevó hasta al perro y al gato, ¿no? La esposa y la hija y el esposo de la hija y o sea, no, bueno. Y entonces, ¿qué hizo? Viajó, por ejemplo, a Japón, a la India, a países africanos, a la República Federal de Alemania, a los países bajos, a Venezuela, a Brasil, a Argentina, a Chile, a Perú, a Filipinas, a Polonia, a Yugoslavia, lo que nunca jamás un presidente de México había hecho. Ahora también, pues la cuestión de las comunicaciones, pues digo, Porfirio Díaz, pues cómo, digo, no había aviones para andar dando la vuelta por todo el mundo, ¿no? Ya había esas facilidades, ¿no? Y también por primera vez vinieron a México una serie de personalidades, como vino el presidente de Cuba, Dorticós, vino ni más ni menos que mi general Charles de Gaulle, que también buscaba tener una gran independencia de Estados Unidos y se salió de la OTAN y todo esto, entonces había mucha coincidencia ideológica con Charles de Gaulle y ahí está su visita, por supuesto con Kennedy se reunió varias veces, manejamos muy bien lo de Cuba, a ver, no les acabo de decir esto. Don Manuel Tello, que era el secretario de Relaciones Exteriores, dijo claramente, nosotros estamos dispuestos a apoyar políticamente a Cuba hasta el punto en que no se afecten los intereses nacionales. Y con la cuestión de los misiles soviéticos ya se estaban afectando los intereses nacionales porque se estaba poniendo en riesgo la seguridad de México, ¿no? Con los misiles nucleares, porque también nos podían pegar a nosotros. Y entonces ahí ya fuimos totalmente independientes, ni apoyamos el embargo, ni romper relaciones, ni la expulsión a OEA, todo eso que molestó a los gringos terriblemente. Pero cuando el secretario de Estado
mandó llamar a nuestro embajador, que era don Antonio Carrillo Flores, y le dijo: mire, señor don Antonio Carrillo Flores, ustedes que apoyar tanto a sus amigos cubanos, vea estas fotografías, a ver qué me dice usted. Son misiles soviéticos nucleares. Ah, caray. No, pues esto ya cambia las cosas. Efectivamente, ya cambió. Ahí no estábamos dispuestos a apoyar eso, ¿no? Y entonces se comunicó don Antonio con López Mateos, que estaba de viaje, estaba en Hawái, y le dijo: oiga, presidente, pues aquí me enseñaron los gringos, tal, 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 tal. Y dice: no, eso sí que no lo vamos a tolerar. Entonces aquí, en este asunto de que retiren los misiles nucleares, sí le damos todo el apoyo a Estados Unidos, porque pues está en juego la seguridad de México. Entonces, claro, los gringos quedaron: ah, sí, verdad, ahora sí, verdad, nos apoyas. Bueno, pues ahí sí, porque nos iba a tocar a nosotros. Bueno, entonces se arreglaron las cosas. Entonces aquí lo tienen como está. Bueno, pues se fue hasta la India, ahí tienen con Indira Gandhi, y está con Nehru, etcétera, etcétera. O sea, tuvimos ya, se inauguró la época del activismo de nuestra política exterior, que fue un cambio radical que nunca jamás se había hecho antes. Antes, los presidentes de México, bueno, pues Miguel Alemán fue el primer presidente que visitó Washington, y de ahí no pasamos, porque eran las reuniones con los Estados Unidos y se acabó. Pero aquí pues ya le dimos vuela en el hacha y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué. Sí logramos crear nuevos socios comerciales, hasta la inversión, se buscó vender, en el término correcto, la imagen de México, de un país moderno, estable, apto para la inversión. Vean, nada ha cambiado, ¿verdad? Pues seguimos, no sé qué, vengan a invertir acá, el turismo. Se iniciaron las grandes exposiciones en esta época de México, del arte prehispánico, se mandaron a Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una gran promoción. Y como parte de toda esa política de imagen, que no se había hecho más que el porfiriato, que don Porfirio Díaz sí tuvo una buena política exterior de imagen, de vender una buena imagen del país, que a la larga le salió contraproducente, porque estalló la revolución y pues se dieron cuenta de que era puro cuento esa imagen moderna y estable, que pues este país se volvió de revolución no sé qué. Bueno, pues se vendió nuevamente, y como parte de eso fue que pidió López Mateos que se consiguiera que la Olimpiada, una Olimpiada, se celebrara en México en el año de 1968, como parte de la política de prestigio, de soft power, de imagen, no sé qué, hay que vendernos para… Pero ahorita vamos a ese, porque ya no le tocó a él, sino le tocó organizarla, celebrarla a su… al quien le siguió. Y también participamos pues con esta, en los procesos de integración regional, que en esa época comenzaron. El que sentó la precedente fue la Comunidad Económica Europea con el Tratado de Roma de 1957, luego se creó en 1960 la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LALC, ¿verdad? Y México participó y buscamos integrarnos más en la región, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, ¿y qué perseguía toda esta política exterior? Utilizarlo como lo utilizó hábilmente don Porfirio Díaz, como política, perdón, como palanca de apoyo para apuntalar el desarrollo económico y social del país. O sea, no era nada más porque sí, ¿no? Sino pues necesitábamos capital, necesitábamos inversión, necesitábamos know-how, etcétera, etcétera, y esa era la forma de hacerlo, ¿ok? Bueno, ya les repito, pues todo esto sentó un gran precedente, que lo sentó López Mateos, y en lo sucesivo ya se seguiría haciendo y se sigue haciendo, a veces para bien, a veces para mal, a veces nos sale muy mal, pero en fin, pues ya es parte de nuestro… El pueblo mexicano, la opinión pública, por haber vivido todo este periodo de aislamiento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues no entendía… No entendía que, ¿y por qué tiene que ir el presidente a Europa? ¿Y para qué? Si puede, si, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces empezaron a llamar al pobre presidente López Mateos, el presidente López Paseos, porque nada más se va a pasear. Y ahí no es cierto, porque López Mateos sí lo hizo con sensatez y llevaba a la gente que se necesitaba, a los empresarios, no sé qué, ya después, sobre todo con Luis Echeverría, no, ahora sí se llevaba hasta el perro y hasta el perico y estudiantes y académicos.
diputados, senadores, no. Bueno, en exceso. Bueno, terminó su periodo López Mateos, ahora sí creo que ando bien de tiempo, ¿verdad, Rubén? ¿Sí? ¿Oyes? Porque luego me regañan. Y llegó Gustavo Díaz Ordaz de 64 a 1970, y lo más distinguido en materia de política exterior fue, lógicamente, los Juegos Olímpicos de 68, que salió contraproducente, la represión de la disidencia juvenil, Centroamérica, el fin de la relación especial con Estados Unidos y el Tratado de Tlatelolco. Les explico. ¿Qué fue esto del fin de la relación especial con Estados Unidos? A pesar de nuestros dimes y diretes eternos con Estados Unidos, porque la relación nunca ha sido fácil, ni va a ser fácil, pues no puede ser, pues es una superpotencia, nosotros somos un país subdesarrollado, pues digo, no es porque sean tan músicas o mulas, pero cualquier cosa la hacen con la prepotencia de una superpotencia, entonces, pues tú haces esto, pues no lo hago, ah, pues entonces, bueno. Es difícil. Pero, en fin, se consideró hasta ese momento que de todas maneras teníamos una relación especial con Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que ni nos apoyaron, ni hubo plan Marshall, ni nada. Ah, tú necesitas dinero para desarrollarte. Pues aquí están los bancos, aquí te prestar. A intereses bajos, no, queremos un plan Marshall que hay como, ah, no, aquellos son güeritos, aquello está bien acá. Bueno, lo hicieron allá para evitar que Europa Occidental cayera en manos de los comunistas, punto. Aquí no había ese riesgo, entonces pues pobres que se aguanten un ratito eso, pero no ser un peligro. Bueno, pero en fin, había una relación especial con Estados Unidos, se suponía que de todas maneras teníamos un cierto trato preferencial con Estados Unidos. Esto se acabó a raíz del problema de las drogas, que ya comenzaba. El problema de las drogas entre México y Estados Unidos, viene desde los años 30, pues porque allá del otro lado les encanta andarse metiendo cosas, porque así son, su cultura, ¿no? Anda experimentando, que si no es por aquí, es por allá, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, y pues descubrieron la marihuana, ya saben, el peyote y todo esto, pues y aquí somos surtidores, ¿no? Tenemos sentido empresarial a veces, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a pasar al problema de la juventud, ahorita lo vemos un momento, que bueno, vino una época de rebeldía de la juventud, que se rebeló la juventud contra esa rigidez de la Guerra Fría, ese autoritarismo que se reflejaba hasta en las… Ah, bueno, pues ustedes lo vivieron, hasta los papás, ¿no? Que, ¿no? ¿Eh? El rock, pues sí fue parte, ¿no? Fue una expresión de rebeldía. Y en la juventud norteamericana fue mucho en el uso de las drogas, sobre todo comenzaron con la marihuana, que era mal, y luego el peyote que iban a Oaxaca porque pues, tenía cosas rituales y no sé qué, y no sé cuándo, y empezaron con el pelo largo y todo esto y no sé qué. Y, bueno, y acá, y se dio Ordaz que era cuadrado como el solo y anticomunista, no sé qué. Pues vinieron oleadas de hippies de la época, pues que se estilaba, ustedes los conocieron, si no es que ustedes muchos eran hippies, ahí greñudos, ¿verdad? Pues sí, no se hagan. Lo que pasa es que se modernizaron, ¿no? Bueno, y pero aquí también hemos sido asustadísimos, entonces venían oleadas de jóvenes gringos greñudos, ay, love and peace, maestro, no sé qué, venimos por mota, que no sé qué, y el peyote, bueno, pues fue parte de… Entonces Díaz Ordaz y compañía, que eran cuadrados, ordenaron que todo gringo que entrara, para dejarlo entrar, le cortaban el pelo, en la frontera, ahí los pelaban, ¿verdad? ¿En serio? Nada de pelo largo, fíjese qué insulto, qué barbaridad, ¿no? Tío, qué cosas, ¿no? O sea, no tenían los jóvenes derecho a usar pelo largo, ¿no? Entonces, y sí, bueno, yo me acuerdo desde que, pues de niño y adolescente, andaba yo pelado, no se acuerdan muchos de ustedes, a la broche, porque el ejército gringo triunfante andaba todos pelados a la broche, y a nosotros nos quedaban todos como cepillo, ¿no? Y así andábamos a la gringa, así era el autoritarismo de la época, ¿no? Bueno, pero el problema fue que ya
la droga estaba circulando mucho en Estados Unidos, pues porque había gran demanda, punto, ¿no? La oferta y la demanda. Y entonces Nixon, siendo presidente, ¿verdad?, pues ordenó la operación Intercepción. Y esto fue una brutalidad, porque fue más de política interna de ellos, no sé qué, que un día ordenaron, sin decir agua va a México, una revisión exhaustiva de todo transeúnte y de todo camión, carro que cruzara la frontera. Y lo revisaban detenidamente, ¿no? Duró como 3 o 4 meses la operación Intercepción. Se perdieron millones de dólares, porque iban cargamentos de frutas y de alimentos y de cosas, y se tenían que hacer esperar ahí días, etcétera, etcétera, porque pues a escarbar a ver si llevaban drogas y que no sé qué y no sé cuándo. Y entonces, pues eso molestó mucho porque tuvo un impacto brutal, psicológico, emotivo y sobre todo económico, y no nos informaron, ¿no? Lo hicieron a la brava como acostumbran ellos, ¿verdad? Pues ahí empezaron a… Y entonces, bueno, se lo dijo Díaz Ordaz, pues este es un insulto para México y esto es el fin de lo que creíamos que era una relación especial con Estados Unidos. No la hay, porque nos están dando ese tratamiento, así como el loco este que de sus pistolas quiere construir una barda y no tiene ni la cortesía de preguntarnos si sirve o si… Te, no, nada, ¿no? Ellos, punto. Por razones de política interna lo hacen, ¿no? Total que… Pues sí, ¿qué consiguió? Disminuir la entrada en estos meses, ¿verdad? Pero después, pues otra vez volvió a entrar la droga, pues como se le pegó la gana, y etcétera. Pero en fin, esto fue una muestra, como está ocurriendo ahorita, de que no podíamos nada más estar esperanzados a nuestra relación, vínculo con Estados Unidos, y que había que buscar otros socios, porque poner todos los huevos en una misma canasta, con sus decisiones unilaterales y arbitrarias, pues nos iba muy mal. Entonces, por eso había que enfatizar, pues diversificar nuestras relaciones exteriores. Pero en fin, como Díaz Ordaz era bastante cuadrado, como les digo, y también sintió pues que había una inquietud en la opinión pública de ese presidente López Paseos, de que para qué salen los presidentes, y este tampoco le gustaba mucho. Además, hay que ver la personalidad de López Mateos, ¿no? Que era extrovertido, mujeriego, guapón, etcétera. Y ese era feo como chango, ¿verdad? Bueno, a pesar de que pues ya saben quién fue su novia, ¿se acuerdan, no? Bueno, decidió limitar las salidas del presidente al exterior, porque pues había creado mucho malestar, y él nada más, pues yo creo que tampoco le gustaba viajar mucho, y todo, pero sí hizo algo bueno, limitó su política exterior a América Central. O sea, nunca jamás un presidente de México había ido a visitar a nuestros vecinos del sur, que son los vecinos olvidados. Entonces él decidió, no, vamos a hacerle algo de caso. Entonces fue a Guatemala, fue a Honduras, fue a El Salvador, fue a Costa Rica, ahí concentró su política exterior ahí y los invitó a los presidentes que vinieran acá. Entonces por primera vez tuvimos ese contacto oficial a alto nivel con nuestros vecinos del sur. Y la otra cosa importante que hizo, que no fue tanto idea de él, sino fue de distinguidos diplomáticos mexicanos como don Alfonso García Robles, como Peón del Valle, etcétera, etcétera, con lo de la crisis cubana. Entonces digo, ¿por qué no creamos, para evitar un problema semejante, crear una zona en la que esté prohibida las armas nucleares? Que además, pues como somos pobretones, o éramos más pobretones, ¿verdad?, pues iba hasta canijo que Salvador o Honduras desarrollaran armas nucleares, ¿verdad?, porque esto cuesta muchísimo dinero. Pero Brasil ya andaba coqueteando con la idea, nosotros ya teníamos la planta de pajaritos de energía nuclear con usos pacíficos, dijimos, pues vamos a prevenir. Y entonces se lanzó la iniciativa de las conferencias de Lopanal en la nueva Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco, donde se negoció el tratado para la no proliferación de las armas nucleares en América Latina, que creó… Fue en su momento un gran éxito porque creó la primera zona habitada del planeta Tierra en donde estaban prohibidas las armas nucleares. Entonces, fue un gran éxito de la diplomacia de Díaz Ordaz, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, mira, aquí lo tienen ahí, no sé qué. Pero el otro problema
que coincidió en esta época, como sabe, la modernidad, la rebelión juvenil y la contracultura hippie. Pues fue un fenómeno mundial, pero sobre todo de Occidente, ¿no? Que les digo, fue una reacción de la juventud a estos patrones tan estrictos de la Guerra Fría, de lo que se heredó del fin de la Segunda Guerra Mundial, el autoritarismo de los padres, esas las restricciones a la juventud, etcétera, etcétera. Bueno, pues no necesito hablarles muchos porque muchísimos que veo por aquí, ustedes lo vivieron, ¿no? No es como ahora que estos changos jóvenes hacen lo que se les pega la gana, salen, entran, no sé qué, no sé qué. Pues a nosotros no nos trataban así, ¿verdad? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? Esto, el otro, no sé qué, ¿no? Y tampoco había dinero a manos llenas que ahora, ay, sí, vete para el antro, ándale, vete a emborrachar y no sé qué. Pues no, no. Era muy distinto. Pero en fin, empezó este movimiento de contracultura que, pues, ya saben, el rock, las drogas, el sexo libre, pues ya se inventaron los preservativos, que la mujer ya entró pues con la sexualidad más libre, etcétera, etcétera. Y la juventud lo que quería era un cambio radical de paradigmas, de formas de vivir, y pues ahí tienen ahí unas imágenes de la cultura hippie de la época. Y como resultado de ello, pues hubo un choque de esta actitud, de esta juventud rebelde que no quería ceñirse a los cánones que le estaban imponiendo además, y entonces hubo choques violentos como los de California en la Universidad de Berkeley, que se enfrentaban contra la policía, que protestaban, estaba también el problema de la guerra en Vietnam, entonces se juntó con muchas cosas y hubo grandes choques. En París también hubo este tremendo problema de los jóvenes protestando, que se metió la policía, etcétera, etcétera. Y el más brutal de todos fue el de Praga, que se llamó la Primavera de Praga. Porque si en Occidente, que eran países democráticos, la juventud se estaba quejando de limitaciones y represiones, imagínense del lado comunista cómo era aquello, ¿no? Pues seguían mucho la mentalidad totalitaria heredada de la Segunda Guerra Mundial y etcétera, etcétera. Y entonces en Praga, en Checoslovaquia, pues hubo las manifestaciones de los jóvenes, etcétera, etcétera, que pues se manifestaban contra pues este paternalismo exagerado y contra las restricciones del sistema staliniano soviético, que no tenían libertades. Digo, pues aquí pues, andaban fumando la mota y se andaban acostando con 15 años, ¿de qué? Y se quejaban, y allá sí los tenían, pero no sé qué. Bueno, esto provocó a los soviéticos, pues acostumbrados a un orden perfecto de que pues aquí nadie opina, ni nadie habla, ni nadie critica, ni nada, no sé qué, pues ver todos estos jóvenes protestando, es que se pusieron demasiado nerviosos y enseguida lo vieron como tentáculos de Occidente capitalista que les estaba creando ahí problemas, subversión, no sé qué, y hubo una orden de enviar desde Moscú tropas del Pacto de Varsovia, tanques del Pacto de Varsovia, para aplastar brutalmente la rebelión de los jóvenes. Que no te, Estados Unidos yo no creo que haya tenido mucho que ver ahí, ni que se metió, fue una cosa espontánea, pero los soviéticos paranoicos lo vieron ahí como un movimiento capitalista subversivo, y ahí sí que los aplastaron y los mataron y los desaparecieron y no sé qué tanto. Bueno, y en México, pues ese movimiento internacional que se expandió por todo mundo, bueno, por todo Occidente, digamos, otros países musulmanes, pues ahí se han quedado, hasta ahora están reaccionando, ¿no? Hubo, pues, las Olimpiadas de 1968, ¿verdad? Es que yo fui edecán en los Juegos Olímpicos, ¿no? Tuve el honor de estar ahí, etcétera, etcétera, que les digo, pues fue parte de la política de imagen y prestigio, de promoción, no sé qué, trajeron aquí, no sé cuándo. Pero, desgraciadamente, este problema se vino a revolver con esta inquietud. Hubo muchas cosas ahí que hasta el momento, otra vez, sigue siendo un misterioso misterio, no misteriosamente nunca bien aclarado. Se conjuntaron muchas cosas. ¿Por qué despertó? Bueno, cualquier juego olímpico en cualquier país, momento, pues atrae la atención mundial y se ha vuelto una competencia de que a ver quién le mete más dinero, quién hace las cosas más espectaculares. No.
Y en ese momento llamó mucho la atención los Juegos Olímpicos, en 68, porque era la primera vez que un país en vías de desarrollo organizaba unos Juegos Olímpicos. Y pues era algo reservado a los países desarrollados porque se necesitaba muchísimo dinero, muchísima infraestructura, etcétera, etcétera. Y aquí que México se tuvo que construir, perdón, la alberca olímpica, este Cuemanco, bueno, hubo muchísima inversión de infraestructura y demás. Entonces, llamó mucho la atención que se hiciera en un país subdesarrollado. El único país subdesarrollado donde se habían realizado era Grecia, pero Grecia tenía otra connotación, pues, porque era el origen histórico de ahí, que es no sé qué, ¡ay, México, no sé qué! Y claro, el gobierno de México pues le quiso sacar partido, obviamente, porque va a venir toda la prensa mundial, los grandes atletas, y vamos a vender la imagen de México como país estable, próspero, que crece aceleradamente, desarrolla, es un país moderno, que ofrece mucho a la inversión, al turismo, vamos, ahí seguimos, no sé qué. Pero se conjuntó con el horrible problema de la juventud. Y increíblemente, si se acuerdan, el problema se inició con un conflicto entre una prepa y una vocacional ahí por la Ochoterena, por la Ciudadela, un pleito entre estudiantes ahí como ocurre todos los días, no sé qué, pero se salió de control. Yo creo que estaban muy nerviosos en el gobierno, porque ahí yo creo que se conjuntaron muchas cosas que digo no sabemos. Uno, porque México atraía toda la atención mundial, que todo el mundo venía a ver qué es México, este país moderno, no sé qué, toda la prensa mundial vino acá. Es lógico que atrajo mucho la atención de la CIA. Y de hecho, un funcionario que trabajaba, que yo lo conocí, como parte de la cuestión olímpica en la Embajada de Estados Unidos, era allí, uno de los grandes espías de la CIA. Y también la KGB soviética quiso meter mano en el asunto, ¿no? Y entonces esto, pues, para agitar, no sé qué, bueno, porque pues México está pegado a Estados Unidos, yo creo que la KGB pues vio un buen momento de provocar un problema aquí, algo que afectara a los gringos, no sé qué, no sé cuál. Pero se juntó con otro problema local, la sucesión presidencial. Entonces hubo mucha gente inconforme que el seleccionado como candidato del PRI, que se llama el dedazo, el tapado, fue Luis Echeverría. Y el que aspiraba y creía que iba a ser el seleccionado era el doctor Martínez Manatú. Y entonces parece que no se inconformó, que no es la primera vez. Bueno, pues acuérdense que mataron a Colosio, ¿verdad? Y por aprovechar toda esta cosa de las Olimpiadas y de que la atención de toda la prensa, pues por ahí abajito empezaron a moverle, a ver qué agitaban y cómo hacían caer la candidatura de Díaz Ordaz, de Echeverría. Vayan ustedes a saber qué tanto hubo, pero todo esto se conjuntó que armó un mitote del tamaño del mundo. Y yo creo que tenía unas… ¿dónde están? Pues yo tenía unas de Tlatelolco. Ahí. Y bueno, se empezó a complicar porque esto de las prepas acá pues se volvió grande y entraron los granaderos. Yo creo que se puso temeroso Díaz Ordaz de que pues teniendo en vísperas de inaugurar las Olimpiadas pues hubiera disturbios, siendo que toda la prensa mundial estaba aquí, y me dijo: me los aplazan a la mexicana. Y se volvió peor, ¿no? Porque empezaron otras, se sumaron otros estudiantes, se empezaron a sumar sindicatos. Yo ya trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero nos convocó la UNAM. Yo desfilé con el rector Barrosierra en Insurgentes, que nada más salimos hasta ahí, un cachito de Insurgentes desde la UNAM, y nada más protestamos y se acabó. Otro día me acuerdo unos amigos, compañeros, pero yo estaba trabajando, pero compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas, dijimos: vamos al Zócalo a protestar. Y ahí fuimos y ya. Y estábamos tranquilos. Cuando nos echan los tanques encima, qué cosa, digo, no, se quejan, ay, oigan, no manchen. Cuando yo veo que estos
protestan, acampan, se duermen ahí, hacen sus necesidades en el Zócalo, ya están meses y no les hacen nada. A nosotros nos echaban los tanques encima. ¡Córrele, güey, porque te aplastan! No, oigan, y nos, a los que agarraban les daban unas golpizas, pero digo, en serio, ¿no? Nada que, ay, no, los derechos humanos, no me toques, ¿no? Agarraban y sácate, sácate. Bueno, si no es que los desaparecían, ¿no? Bueno, aquí tienen unas imágenes, ya sabe, pues esto culminó, oiga, pues la toma de la prepa 1 con un bazucazo que tiraron la puerta y sacaron a todos, no sé qué. Y luego la toma de la UNAM, ¿no? Entró el ejército y me consta, había familias que su nene o su nena estaba presentando su examen profesional, sí, maestro, mi tesis, no sé qué. Llegó los soldados y los llevaron todos a la cárcel, ¿no? A los abuelitos, a los papás, a los… No, no, de veras, se puso, yo creo que el gobierno muy miedoso de que lo fueran a criticar, de que estaba, sobre todo Estados Unidos, perdiendo el control del país, ¿no? Y se armó una represión. Entonces, aguas con estas políticas de vender imagen, de promoción, porque a veces pueden salir contraproducentes. ¿Me explico? Y bueno, pues ahí está, pues acabó esto en lo del 2 de octubre de 1968, que nuevamente, misterio, era una manifestación. Yo no estuve, porque yo pues trabajaba ya en relaciones, que pues, estaba enfrente de relaciones, pero me comisionaron al centro asturiano, que era yo edecán de natación, por los idiomas, ¿no? Para que ayudara ahí a los Estados Unidos, y afortunadamente no estuve allá. Pero sí me contaron pues que fue una manifestación pacífica, que llegaron ahí, estaban oradores, que la percepción, la policía, que no sé qué, y de arriba empezaron a dispararle balazos a la multitud ahí. Bueno, pues eso, y perdón, eso no era ni de la CIA ni de la KGB, esos eran mexicas, ¿no? Pues digo, a matar al que se… ¿verdad? Y luego de abajo, porque había soldados y policías custodiando, pues le empezaron a disparar a los otros y fue una matazón ahí horrible, que hasta el momento nunca se sabe cuántos murieron. Ahí está la señora Sánchez Piedra, que sigue esperando que aparezca su hijo, pues ya nunca va a aparecer, ¿verdad? Pero fue una represión, sí, brutal, salvaje, no sé qué. Eso, Rosario de Barra, perdón, y demás. Y desde esa época, pues ha habido lo que se llama el síndrome de Tlatelolco, que los gobiernos tienen pánico a usar la fuerza pública, y muchas veces cuando vemos, oigan, ¿por qué no usan de estos vándalos, están rompiendo tiendas y saqueando y se quedan ahí la policía? Pues no, cuando ve uno que en los países más civilizados de Europa les dan con la macana, les dan unas golpizas, no sé qué, acá pues ahí ya se quedan los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues ahí fue. Entonces, ¿qué significó esto? Bueno, pues que había que aplacar toda disidencia, no sé qué. ¿Quién comenzó esos tiros? No se sabe, pero eso ya fue ligado a la política nacional, ¿no? Fueron los candidatos rivales que nos quedé y que querían provocar un problema serio, que tirara la candidatura de Luis Echeverría y hubieron cambios ahí, no sé qué. Bueno, ok. Yo asistí a la clausura en CU de los Juegos Olímpicos. La rechifla cuando apareció Díaz Ordaz fue sensacional. ¡Asesino! ¡Horrible! Le dije, no, ¿qué? Pues acabó loco el pobre. No sé, ¿se acuerdan cómo acabó? Después del cambio de sexenio, le dieron el honor de mandarlo como primer embajador a España. Pero un día lo encontraron manejando en la carretera como a las 3 de la mañana, perdido. O sea, acabó desquiciado desde el problemón que tuvo, ¿no? Que se está perdiendo el control del país. Y bueno, pues, ¿qué significó esto? Pues lógicamente que vendimos un desprestigio por querernos anunciar también en el mundo, de que vean no sé qué, toda la prensa mundial estaba aquí. Y claro, ahora, estuvo también organizado que a la prensa internacional, como la Falacci, esta gran periodista italiana, le avisaron: vaya usted a Tlatelolco a tal hora porque va a haber algo. Entonces digo, estaba todo bien orquestado, entonces llegaron ahí, pues sí, tomaron ahí fotos de todos los tiros y los muertos y etcétera, etcétera. Total, que acabó muy mal el gobierno de Díaz Ordaz, etcétera, etcétera. Y ya lo único que quiero decir, bueno, aquí en Centroamérica, miren, ahí algo de lo que hizo fue…
Con todas estas visitas se enviaron monumentos de próceres mexicanos a América Central, y pues ahí están. Yo cuando fui embajador en Honduras, pues ahí estaba lleno de Morelos y de Hidalgo, pues teníamos que ir a hacer alguna ofrenda floral, no sé qué. El Tratado de Tlatelolco, pues todavía existe, existe el Opanal, ya no es tan operante como en su momento, ¿verdad? Pero pues sí sigue la organización que se encarga de vigilar que no haya armas nucleares acá, este es el Opanal. Y pues como les dije, el fin de la relación especial con Estados Unidos, pero también pues el Nixon la pagó cara, ¿verdad? Porque también eran épocas de mucha, se llamaba la presidencia imperial, y también aquí teníamos presidentes imperiales, porque tenían un autoritarismo, pero pues brutal, como el de Díaz Ordaz, que vean lo que hizo, pues, y Nixon hizo lo mismo, ¿no? Mandó a espiar ahí hasta el comité de campaña de los demócratas, no sé qué, se armó el escándalo y no sé qué, y pues ya lo iban al impeachment, y pues para no ir al juicio político prefirió renunciar y salirse, no sé qué. Entonces eso lo vamos a ver, que va a pasar otra vez. Bueno, yo con esto aquí acabo, pues ese es el contexto, pero que vean que hubo grandes cambios en esta época en el ambiente internacional, que lógicamente se reflejaron en el ambiente interno de México. Muchas gracias.